En el año de 1855, el Congreso de la República aprobó un acto legislativo que reformó la Constitución y permitió la creación del Estado Federal de Panamá. Con este acto, los legisladores se dieron a la tarea de crear nuevos estados federales durante las legislaturas de 1856 y 1857, hasta un total de 8 estados federales. La ciudad de Pamplona, en el año de 1857, era la cabecera de la provincia de su nombre y su jurisdicción se extendía hasta Bucaramanga, Girón y Piedecuesta y buena parte de lo que hoy en día es García Rovira. Funcionaba aquí la Cámara de la Provincia, en la cual tenían asiento los diputados de todos los distritos. Y era tan importante esta provincia que se publicaba el periódico provincial llamado El Zulia. En este periódico da noticia de todo lo que ocurrió en el año 57 y, por ejemplo, nos informa que todos los muebles y enseres de la Cámara Provincial fueron cedidos para la Asamblea Constituyente del Estado. De la iglesia de San Francisco se reunieron durante 2 meses los 35 diputados que constituyeron el Estado. Fueron presididos por Manuel María Saldúa, uno de los hombres más importantes del liberalismo colombiano, y el vicepresidente fue Eustorio Salgar, quien en ese momento era el gobernador de la provincia de Pamplona. Rafael Otero, cuñado del general Wilches, fue el secretario. Así que aquí estuvieron reunidos la pléyade más importante del liberalismo radical de la Nueva Granada, pero también los grandes hombres del Partido Conservador de la provincia de Pamplona, como los García Herreros y los Canal. Estamos en la casa señorial de la familia Vargas de la Rosa en la ciudad de Pamplona. Uno de los miembros de la familia, Ramón Vargas de la Rosa, fue diputado constituyente en 1857 en la Asamblea. Él era del Partido Conservador y representaba exactamente a Bucaramanga. Hoy en día esta casona es la casa Anzoátegui, que fue restaurado en tiempos de la administración Barco. El 10 de noviembre de 1857 terminó el debate del proyecto de primera constitución de Santander y fue aprobado ese día y firmado por 40 constituyentes. Desde entonces Santander comenzó su vida constitucional. Pero una cosa muy interesante que ocurrió en este recinto de San Francisco es que la mayoría liberal de la Asamblea votó que la primera capital del Estado fuera Bucaramanga, una villa de segundo orden, y no Pamplona como esperaban todos los vecinos del lugar. Ese hecho hizo que en la misma noche los pamploneses se amotinaran y quemaran una efigie en trapo del presidente Manuel Murillo Toro, y en la noche tuviera que salir escondido el presidente Saldúa. Y al día siguiente todos los constituyentes salieron por el Alto de la Cruz a hurtadillas para que el pueblo de Pamplona no cometiera desmanes. Quizás el error más grande que cometió la Asamblea Constitucional del Estado de Santander en Pamplona de 1857 fue la ley electoral
por circunscripción estatal, porque al aplicarla en 1858, la provincia de Pamplona se quedó sin representación. Este resultado inesperado de la ley electoral será la responsable del pronunciamiento de 1859 y de la primera guerra civil que enfrentó el Estado, pese a que sus orígenes, liberales y conservadores, estaban de acuerdo con el régimen federal. Nos encontramos en el Cañón del Chicamocha, sitio propicio para observar por dónde quedaba la antigua ruta que comunicaba al Gran Santander con Bogotá. Como podemos apreciar, en el fondo del cañón está Jordán. Allí quedan Los Santos, la antigua ruta que comunicaba a Bucaramanga con Bogotá era Piedecuesta, la Mesa de Géridas, que la podemos observar. Se llegaba al municipio de Los Santos, se bajaba a Jordán y luego se subía hacia San Gil. Esa ruta perdió importancia cuando en el siglo XX se realizó la nueva carretera, que es la cual nos va a llevar hasta El Socorro. Hoy este sitio estratégico desde el punto de vista cultural se ha erigido un gran parque nacional, cual es el Panachi, el Parque Nacional del Chicamocha. Durante la vigencia del Estado Federal de Santander, rigieron cuatro cartas políticas. La primera, de 1857, fue la de Pamplona, la cual creó el Estado de Santander. Posteriormente, la segunda, la de 1859, marcaría el tránsito hacia un objetivo que pretendían los liberales radicales, cual era obtener mayor autonomía. La tercera, la de 1862, que fue justamente acá, en este recinto, en la ciudad del Socorro, donde lograría la mayor autonomía política, cuál fue el erigirse como Estado soberano. Y posteriormente, aquí mismo, en el Socorro, en 1880, sería la cuarta constitución que marcaría el inicio del declive del proyecto radical en Santander. La ciudad del Socorro tuvo 7 delegados a la Asamblea Constituyente de 1862. Eso que nos demuestra que el Socorro era una ciudad muy importante por ser el bastión del radicalismo en Santander. Y de hecho, el tener 7 representantes en la Asamblea Constituyente, pues demuestra su poderío a nivel no solamente económico, sino por sobre todo político, ganándole desde luego la partida a Pamplona y a Bucaramanga. De la experiencia federal en Santander, nos quedan muchas cosas. Podemos precisar, en primer lugar, cómo esta experiencia federal contribuyó desde lo regional a consolidar o a crear un Estado nacional. Es decir, el hecho
que una región se organice jurídico, política y culturalmente, de cierta manera, pues contribuyó para que en Colombia se forjara una identidad nacional. En segundo lugar, el hecho del experimento como forma de gobierno cuasi parlamentaria. Es decir, el presidente era agente inmediato de la Asamblea Legislativa del Estado Soberano. Asunto que hoy en día en Colombia y en todo el mundo es un debate permanente. ¿Cuál es la mejor forma de gobierno, parlamentaria o presidencial? Lo cierto es que aquí, en esta ciudad, se materializó, se desarrolló ese régimen, ese sistema de gobierno. También hemos de destacar el régimen de derechos y libertades. Es muy importante esa gama o esa carta de derechos que consagró, por ejemplo, la posibilidad del divorcio, la no pena de muerte, la no prisión por deudas o vagancia, la libre expresión de las ideas políticas religiosas e inclusive, y desde luego, el pluralismo político. Cosa muy importante porque para sus detractores tuvieron todo un espacio, toda una arena política en la que se podían mover sin ningún problema. Si miramos el catálogo de derechos individuales, hubo alrededor de 26 libertades consagradas. En ese sentido, fue un modelo de un proyecto libertario, civilizador, que aún hoy en día es de muy difícil formalización. Thank you.